Hoy preparamos hortalizas al horno. Las hortalizas nos aportan muy pocas calorías y tienen un gran valor alimenticio, ya que por sus riquezas en vitamina A, C, el complejo B, E y K. Nos aportan minerales como el calcio y el hierro y son muy ricas en fibras. Hoy las vamos a preparar horneadas y para ello necesitamos, como veis, berenjena, zanahorias, calabacín, tomates, brócoli, champiñones, pimiento, sal y aceite. Y las vamos a acompañar con unas patatas al vapor nuevas. Troceamos las verduras, ponemos una sartén con aceite y las pasamos por la sartén. Como veis, empezamos con los pimientos y le añadimos las zanahorias. Y ahora los tomates y rehogamos esto un poquito. Y pasamos a añadirle, una vez lo tengamos un poquito pasado, el calabacín. Añadiremos ahora también la berenjena. Rehogamos un poquito, 2-3 minutos, y ahora seguidamente procederemos a añadirle los champiñones. Por último, le incorporamos los espárragos trigueros y una vez esté ya todo pochado, lo escurriremos y lo pasaremos a una fuente de barro. Ponemos también en la fuente de barro las patatas y hornearemos todo con un poquito de sal y un poquito de aceite por encima, 5 minutos. Y este es el resultado final una vez horneadas. Bueno, espero que os haya gustado y lo hagáis pronto. Un saludo a todos.